Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Toma Nota. Hoy, miércoles 9 de octubre, estamos abriendo este espacio que la Universidad Nacional de La Rioja tiene todos los miércoles a la 1 de la tarde por Canal 9. Esto tenemos para el programa de hoy. Soledad Romero Vargas nos informa sobre la llegada de fondos para la UNLAR, el software para aprender lógica y las estudiantes del colegio preuniversitario que ganaron las Olimpiadas de Construcción. En el tema del día hablamos de cáncer de mama, el tumor maligno más frecuente en las mujeres. Delphi Fausone consulta a una nutricionista sobre trastornos de alimentación y cerramos con el humor de Rodolfo Roberto Ramírez Robles. Los invito a comunicarnos, a conectarnos por la web. Estamos en www.unlartv.com.ar y en las redes sociales. Está aquí con nosotros Soledad Romero Vargas, la chica de las noticias universitarias. Buenas tardes, Sole. Hola, Pachi, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros seguidores. Traemos novedades académicas como en cada ocasión. Bueno, a ver, contanos qué tenemos para hoy. Bueno, vamos a empezar hablando de una muy buena noticia. Se trata del desembarco de 25 millones de pesos que Nación, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias, debía entregar a la UNLAR. En este caso, se recibió este monto de dinero que va a estar destinado para el encasillamiento del personal y además de distintas áreas inauguradas recientemente en el Hospital Escuela y de Clínicas Virgen María de Fátima. Una interesante novedad, esto va a solventar estos gastos que mencioné, y de este tema habló el vicerrector a cargo del rectorado, el ingeniero José Gaspanelo. A continuación miramos lo que nos decía el funcionario académico. Que ha llegado una resolución de los fondos que nosotros venimos gestionando ya desde el año, de principio del año 2018, en el momento en el cual nosotros generamos la reestructuración del hospital de clínica, que esto tiene que ver con un plan que hemos presentado a la Secretaría de Política Universitaria, que tenía que ver un poco con el reencasillamiento del personal, con obras de infraestructura, con equipamiento, con insumos para el hospital de clínica. Esto era un proyecto que estaba alrededor de los 60 millones de pesos y que en el presupuesto 2019 esto no había estado contemplado. Por lo tanto, hemos venido trabajando y gestionando junto con el rector, y hoy se concluye en una parte. Tiene que ver con 25.750.000 pesos. Ha sido un largo trayecto de gestión permanente de nuestra Secretaría Administrativa Financiera y del rectorado para que esto tenga su culminación en esta resolución. Esperemos que los fondos lleguen en los próximos días. Esto es un crédito que estábamos necesitando. Como lo decía, estábamos con grandes dificultades para el pago salarial en el último mes del año, y esto da la tranquilidad de que esto va a poder ser cumplido. Queda agradecer en este caso al director de presupuesto universitario y por supuesto al secretario de políticas universitarias, y además a todos aquellos que de una u otra manera han podido colaborar para que esto tenga su buen fin, digamos. Por supuesto que nosotros estas inversiones ya las hemos venido haciendo desde el año 2018, porque el plan no se paró. Hoy viene a subsanar en parte lo que nosotros ya habíamos invertido. Bueno,
una buena noticia para toda la comunidad universitaria, Sol. Sí, la verdad que interesante. Esto es muy importante, ¿no?, de destacar, y el agradecimiento, como siempre, de las autoridades académicas para las autoridades de la Secretaría de Políticas Universitarias, la SPU. Vamos a cambiar de tema y en esta ocasión vamos a hablar de un curso que se estuvo dictando aquí en la Universidad Nacional de La Rioja. Se dictó el taller del uso del software TAUT aquí en la Sala Azul del Cine. De este curso participó el Departamento Académico de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en forma conjunta con un docente que nos visitó de la UBA, además es investigador del CONICET. Hablamos de Ariel Roffé, quien estuvo a cargo de este curso, que básicamente estuvo destinado a generar herramientas con ejercicios de lógica al azar para distintas carreras de grado que pertenecen a diversos departamentos académicos. Habló Ariel Roffé, quien es el docente de la UBA que nos visitó, y además Marcelo Martínez, el decano del Departamento Académico del DACEFIN. Mira la nota. La idea de hoy era desarrollar una actividad académica en conjunto con estudiantes y profesores de la universidad y también de los profesorados, en esta lógica que se está llevando adelante de la articulación permanente entre los sistemas, y hacer un planteo simple de lo que es la lógica y cómo se aplica en todas las áreas del conocimiento. Presenté básicamente un sistema de ejercicios online de lógica matemática, que lo que hace es generar al azar ejercicios de lógica y corregir al usuario una vez que brinda una solución. Digamos, si se equivoca, dice que se equivocó, dónde se equivocó, le da una explicación acerca de por qué, ese tipo de cosas. Tiene que ver básicamente con esto de incorporar lo que es la innovación, la tecnología en las aulas. El primer contacto con él fue a través de las redes sociales, viendo que había salido una publicación en la página del CONICET. Él es investigador del CONICET y está haciendo su tesis doctoral referida a esta temática. Y bueno, la verdad es que nos llamó mucho la atención en ver un filósofo desarrollando una herramienta programada por él totalmente en un lenguaje que se llama Python, y que bueno, la coloque en un link público de acceso. Son de distintas carreras y de los profesorados. La lógica es una herramienta que se usa en muchas áreas, digamos, desde la matemática hasta la computación, las ingenierías, bueno, varias áreas. Había gente de biología incluso, así que fue un taller multidisciplinario, digamos. Digamos, lo que hace la lógica es básicamente permitir a uno evaluar argumentos, ¿no?, o evaluar razonamientos, si una conclusión se sigue o se infiere de un conjunto de premisas. Entonces, en toda disciplina en donde existan argumentos o existan razonamientos, la lógica puede ser útil como herramienta de análisis. Y a pesar de que las herramientas que brinda para analizar argumentos son matemáticas, creo que hay que perderle un poco el miedo a la matemática, y quizás la existencia de software de este tipo ayude a lograr un poco que se le pierda ese miedo. Bueno, muy bien, la UNLAR implementando las tecnologías para la enseñanza académica. Sí, la verdad que muy interesante, gratuita ha sido la capacitación, así que como siempre la celebramos. Cambiamos de tema, vamos a hablar de dos alumnas del Colegio Preuniversitario General San Martín que estuvieron participando en las Olimpiadas de la Construcción. Estos fueron en instancias regionales, pero próximamente en noviembre van a estar compitiendo en las instancias nacionales. Esto es para destacar porque es la primera vez que es una dupla integrada por dos mujeres. En este sentido se destacó el empoderamiento de las dos jóvenes que en este rubro se han destacado, y la verdad que notoriamente lo celebramos también nosotros. Rocío Villafañe y Erika Nacuzzi son las alumnas del séptimo División H que pertenecen al Colegio San Martín. Sobre este tema hablamos con él, Marcelo Cortés, quien es el vicedirector del Colegio Preuniversitario General San Martín, Juan Carlos González, quien es uno de los docentes, y las dos jóvenes que también participaron. Y bueno, aprovechamos y felicitamos, y también le mandamos un abrazo a la familia. A continuación, mira la nota. Bueno, estamos muy contentos, muy orgullosos de que las alumnas de nuestro colegio hayan participado en la instancia provincial de Olimpiadas de Construcción. Es para nosotros un gran orgullo. Nosotros fuimos, más que nada, buscando esa experiencia, no esperábamos un resultado tan alto, de hecho nos sorprendió mucho. Fue bueno poder poner en práctica todo lo que aprendimos con los profes durante estos 7 años. Primero nos daban una consigna,
nos daban un terreno todo donde teníamos unos usuarios de los cuales nosotros teníamos que cumplir con sus necesidades, diseñarle una vivienda de dos plantas que cumplan todos los requerimientos de ellos. Obviamente que fue más de lo esperado. De 100 puntos posibles tuvimos 99, que nos sorprendió por el nivel alcanzado por nuestras alumnas. Cuando se dan esta actividad, que es la Olimpiada, nos abocamos entre todo el cuerpo docente a determinar las personas, ubicar quiénes nos pueden representar. Yo creo que pueden ser todos del último año, pero siempre recae la responsabilidad en dos alumnos. Y en esta instancia fueron dos mujeres. Nosotros lo notamos cuando fuimos a competir, la mayoría de los grupos estaban compuestos por varones, excepto en uno de los casos que había una mujer también, pero el único grupo compuesto por dos mujeres era el nuestro, entonces nos sentimos muy bien de poder tener esa oportunidad de representar al colegio y demostrar que nosotros también podemos, igual que los chicos. Es algo muy positivo debido a que muchas personas tienen el concepto de que no podemos hacer cierto tipo de actividades por ser mujeres, y es como que está bueno dar el mensaje de que sí se puede. Es común de la parte nuestra, es decir, poner en valor más el tema de los derechos de la mujer, el empoderamiento de ella, y ponerla en una situación de relieve, porque al ser una carrera técnica y siempre, como dije anteriormente, uno trabaja con elementos pesados y actividades manuales, hacen a que por ahí las distingamos a las mujeres que no pueden hacer tal actividad. Y creo que está demostrado tanto desde la actividad áulica y la actividad práctica de taller y en esta instancia que demostrar todos los saberes adquiridos, creo que bueno, estamos muy orgullosos de que no hayan sido ellas, ¿no?, las mujeres que nos estén representando. Bueno, felicitaciones a estas jóvenes estudiantes que son muy chiquitas, la verdad un orgullo para toda la UNLAR. Sole, quiero preguntarte porque ya tenemos fecha de inscripción a las carreras 2020. Sí, exactamente, se confirmaron desde la Secretaría de Políticas, no, la Secretaría de Políticas Universitarias, ya hablamos de la SPU sí, a nivel nacional, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, la SAE, que pertenece, uh-huh, por supuesto, a la Universidad Nacional de La Rioja, el 28 de octubre, agéndalo, 28 de octubre, a partir de esa fecha están habilitadas las inscripciones 2020 para todos aquellos amantes de las carreras que pertenecen, por supuesto, a la educación pública. Muy bien, cumplimos con la información, Soledad, muchísimas gracias por venir y traernos todo este material. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos para hablar de cáncer de mama con Marta Galván de No Lo Lamentes, una iniciativa para concientizar, prevenir y acompañar a las mujeres que están luchando contra esta enfermedad. Ya volvemos. ¿Pau? El profe de la clase de recién me mandó un mensaje. Mira. Qué desubicado este tipo. Sacó tu número del grupo de WhatsApp de la clase. ¿Y pero qué hago? Le respondo. ¿Sabías que en la universidad se puede denunciar este tipo de situaciones? Mi nombre es Ayelen Carrizo y soy licenciada en Historia con orientación en Arqueología. Un licenciado en Historia con orientación en Arqueología es un profesional preparado teórica y metodológicamente para abordar diferentes problemáticas que hacen en la historia. Puede desempeñarse tanto como investigador o como docente a nivel superior y universitario.
tenía un interés por conocer más sobre los orígenes de Vinchina, que es el pueblo donde soy, y esta universidad y esta carrera me ofrecían las herramientas necesarias para llevar a cabo eso. Conciencia Riojana. Las investigaciones científicas contadas por sus protagonistas con un formato dinámico y novedoso. Todo lo que te gustaría saber sobre las diferencias sexuales del cerebro humano, curanderías, potenciales turísticos, obras artísticas y los virus que transmiten los mosquitos, contada en esta original producción de UNLAR TV. Conciencia Riojana, la divulgación científica y el aporte de investigadoras e investigadores de la UNLAR todos los sábados a las 18 por la pantalla de Canal 13, Televisión Riojana. Octubre es el mes de la sensibilización contra el cáncer de mama, perdón. Aquí están en nuestro piso, está una de las fundadoras de Noro la Mente, Marta Galván, para conversar con nosotros. Antes vamos a ver este informe. El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente y la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer. Todos los años, más de 1 millón de mujeres en el mundo recibe el diagnóstico de cáncer de mama. Más del 75% de esas mujeres tiene alrededor de 50 años o más. Se estima que el riesgo de padecerlo a lo largo de la vida es de aproximadamente 1 de cada 8 mujeres. En Argentina, el cáncer de mama representa el 17% de todos los tumores malignos y casi 1/3 de los cánceres femeninos. Ante este diagnóstico, las mujeres pueden experimentar sentimientos de ansiedad, incertidumbre, miedo o depresión. Después está la esperanza. Entender qué ocurre y participar activamente en el cuidado de la propia salud ayuda a afrontar los nuevos retos que van apareciendo. En el tema del día, hablamos de cáncer de mama. Bueno, como les anticipaba, estamos con Marta Galván, una de las fundadoras de Noro la Mente, es una iniciativa local de aquí de La Rioja. Buenas tardes, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por invitarme. Bueno, recién veíamos un pequeño informe disparador del tema, que más o menos pintaba un pantallazo así general. Sí, muy pero útil. Me interesa que me cuentes particularmente qué es Noro la Mente. Noro la Mente surge de una idea de amigas. Yo hago eventos, entonces dije voy a hacer un evento solidario al año y tuve una amiga querida que es Ceci Garcerón, que en este momento no está con nosotros porque justo está con una consulta médica, que atravesó el cáncer de mama hace 5 años. Entonces dije voy a hacer un evento solidario enfocado a eso, voy a concientizar, vamos a aprovechar todo lo malo que pasamos con lo de Ceci y vamos a convertirlo en algo positivo. Y esa sinergia nos llevó a, entre las dos, empezar a armar Noro la Mente, que fue una idea muy casera y se fue haciendo algo gigante. Y bueno, y todo el mundo colabora ahora con nosotros y bueno, y es el evento que van a ver en pantalla dentro de poco. Es un concepto muy fuerte, Noro la Mente. ¿Por qué? ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen para encarar estas acciones? Así es. El nombre, te cuento, surge también de una forma muy casera. Estábamos en casa pensando qué nombre le poníamos. Y nada, a mi marido se le ocurrió poner el nombre, entonces surgió, nos encantó cómo sonaba, por Lola, por la Mentes, y bueno, y le dimos para adelante con eso. Y es un sello muy fuerte que tenemos. Bien. La idea de Noro la Mentes no es prevenir, porque eso le corresponde al área de salud, a todo lo que es gobierno. Nosotros concientizamos, ponemos el cáncer en la agenda de la gente en el mes de octubre. Hacemos una movida rosa importante para que la gente se pregunte qué es esto, de qué se trata, por qué tanta gente es rosado, por qué hablan tanto, por qué
hay tanto globo, por qué hay tanto paraguas, por qué hay tantas remeras. Y de esa manera logramos que la gente preste atención y hable del cáncer. Uh-huh. Y entonces concientizamos, que es muy importante. Es muy importante tenerlo presente porque una de cada 8 mujeres podría llegar a ser diagnosticada con el cáncer de mama, ¿no? Y hay un dato importante a tener también, que los hombres también pueden tener cáncer de mama. Uh-huh. Un 1% sí. puede ser afectado por el cáncer. Bueno. Esta es la tercera edición de No lo lamentes. ¿Qué tipo de acciones están programadas para este año? Ya empezaron las acciones, ¿no? Exactamente. ¿Pero qué, cómo va a ser este año? Este año largamos con una caminata. Sí. Una caminata rosa por la vida. Fue el sábado pasado en el Superdomo, uh-huh. Donde fue una jornada súper linda, donde compartimos con muchas mujeres, mucha familia en realidad que se acercó. Y bueno, y ese fue el primer paso para el gran evento que vamos a hacer el viernes 18 de octubre en el Paseo Cultural. Uh-huh. Desde las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche. Ahí hacemos una feria rosa importante, uh-huh. donde nosotros, si bien hablamos del tema médico, nos focalizamos mucho en lo que en la parte estética de la mujer, en lo que nadie la ayuda. Si claro. perdés el pelo, ¿qué haces? Si perdés las cejas, ¿qué haces? Si tu piel cambia de textura y de color, ¿cómo tratarla? Uh-huh. Le damos un montón de tips a las mujeres para que nada, se focalicen en su estética, ya que su autoestima se ve muy afectada por la enfermedad. Claro. ¿Con qué cosas o con qué casos se encuentran ustedes cuando generan estos espacios, ¿no? Porque va un público que quizás va a acompañar a algunas pacientes, gente que sí ha sido diagnosticada, gente que no. Pero, ¿qué casos emblemáticos podrías compartir con nosotros que llegan hasta este espacio, ¿no? Nos llegan todo tipo de casos, conocemos mucha gente. Estamos viendo en pantalla lo que fue la caminata del sábado, uh-huh. que estuvo buenísimo, claro. un día espléndido. Acompañó el sí, clima. Sí, acompañó el clima, muy lindo estuvo. Uh-huh. Y a nosotros llegan todo tipo de casos, desde las mujeres que ya están en tratamiento, generalmente se acerca mucho la que ya está pasando por la enfermedad sí. y por supuesto quiere ayudar y compartir y hablan entre ellas. De hecho, este año vamos a tener un espacio que tipo un te escuchamos para la gente que quiera hablar de su enfermedad con otra enferma. Claro. Que solo entre ellas tienen ciertos códigos y cierta comunicación y nexo que nosotros los que no pasamos por la enfermedad no lo tenemos. Sí. De ahí se nos acerca mucha familia de gente que ya no está, que perdieron a un familiar querido por el cáncer, uh-huh. y entonces quiere colaborar y difundir. Esos son casos también que nos toca un montón. Sí. Tratamos siempre de recordarlos con cariño y de tomar de lo malo, como te dije, algo bueno, uh-huh. y dejar un buen mensaje para la gente. Claro. Es muy importante que las chicas sepan que antes el promedio del cáncer era de 40 años para arriba. Uh-huh. Ahora no es así. Bajó muchísimo la edad. Sí. De hecho, a Ceci le dio a los 20 y pico de años. Entonces, es muy importante que se toquen, que consulten, porque el cáncer, tomado tiempo, se puede curar. Claro, si bien es uno de los más perjudiciales, si se quiere. Sí, es tremendo. Claro, pero si se lo detecta a tiempo, hay muchas posibilidades de... Muchísimas posibilidades de salvar. Andar bien, claro. Nosotros tenemos un stand que se llama Toca Teta, sí. que lo inauguramos el año pasado, ajá. que así de fuerte y así de simple, donde enseñamos a tocarte. ¿Sí? Hay dos médicas donde están ahí, enseñan cómo palparse, porque las mujeres dicen, ¿cómo hago? Sí. Bueno, en la ducha, en tu casa, cómo hacer, cómo tocarte. Y si tenés algo, te detectás algo raro, sí. este año vamos a incorporar contigo a ese stand de Tocateta, uh-huh. un stand de informe donde te vamos a decir quiénes son los mastólogos en La Rioja, quiénes son los centros que te hacen estudio, toda la información que nadie sabe cómo seguir si te tocas uh-huh. algo raro, nosotros te la vamos a brindar. Perfecto. Marta, esta acción, digamos, ha sido declarada de interés provincial por la legislatura sí, provincial, sí, sí. pero además ustedes han presentado un proyecto de ley para la reconstrucción mamaria, ¿puede ser? Sí, nosotros vamos este año, el año pasado juntamos firmas, sí. De hecho el gobernador nos ha visitado el año pasado en la feria y se ha comprometido a ayudarnos con uh-huh. este tema. Acá no existe una ley, no tenemos en la provincia, no adhiere a la ley nacional, ¿sí? uh-huh. que es la ley de reconstrucción mamaria. Entonces nadie se la puede hacer, nadie puede acceder a algo que es tan importante. Y como nosotros decimos, no es costoso, es simplemente una prótesis más.
Yo estuve averiguando precios y es como sale las dos prótesis de mama sale igual que una prótesis de cadera. Claro. O sea que cuando algún legislador que ya nos han dicho no, es muy caro, no se puede implementar, no avancemos con esto porque la provincia no va a poder hacer cargo, yo creo que están equivocados. Uh-huh. Es una prótesis más, no es estética como dicen ellos, claro. Afecta un montón a la mujer y yo creo que es algo que tiene que salir. Así que este año la presentamos. Perfecto, o sea que lo que contemplaría este proyecto es que el Estado o la obra... Se haga cargo... El Estado, sí, sobre todo las dos cosas, o sea, que APOS adhiera, sí. Porque APOS, por ejemplo, Ceci, en este momento mi compañera, sí. Ella se hizo una reconstrucción mamaria, yo tuve que ir a Córdoba a hacerlo, uh-huh. Porque acá en La Rioja no se puede. Claro. Entonces, que APOS adhiera y que lo cubra, y para las personas que no tienen obra social, que puedas ir a un hospital público y te lo puedas hacer. Claro. Bueno, esperemos que salga, ¿no? Por lo pronto esperemos que salga y se comprometa. Ya por lo menos está dentro, sí, vamos sí. A ir a la próxima reunión de Comisión de Salud uh-huh. Para explicarles un poquito de que no es tan, tan complicado, me parece. Es importante uh-huh. Hablar de este tema. Marta, bueno, recordemos una vez más, ¿cuándo y dónde va a ser la tercera edición del No lo lamentes con todas estas actividades? La tercera edición de No lo lamentes es el... viernes 18 de octubre sí. En el Paseo Cultural de entre las 7 de la tarde y las 10 de la noche. Uh-huh. Los esperamos ahí con una gran feria rosa donde van a tener un montón de novedades. Claro. Y este año tenemos la visita, el lujo de tener al doctor René del Castillo, que es una eminencia en cáncer de mama, uh-huh. Que lo invitan de todos lugares del mundo y este año ha elegido La Rioja. Entonces uh-huh. Vamos a tener la visita de él, va a ser el único orador de nuestra jornada. Uh-huh. Por supuesto, acompañado por un montón de profesionales a los que la gente le van a poder hacer preguntas y demás. Sí. Pero el doctor René Castillo es como una eminencia, así que me gustaría que vayan y cubran ese espacio porque es muy importante. De paso, aprovecho para preguntarte, ya para cerrar la nota también, porque me estoy acordando. Bueno, con todo esto de las actividades para cuidar la estética de la mujer, yo vi en otras ediciones anteriores que pueden donar pelo. Hay gente claro, que puede ir y donar. Exactamente. ¿Verdad? Nosotros ¿se tenemos va a hacer este año también? Como, sí, sí, eso sí. Es fundamental, porque nosotros con el pelo que recogemos, que es mucho, sí. Hacemos pelucas para enfermos oncológicos. Y este año también les queremos dar la noticia que vamos a tener nuestro primer banco de pelucas. Ah, bien. Vamos a tener pelucas para que las chicas que están sin pelo, que les cuesta un montón acceder a una peluca porque son carísimas, nosotros les vamos a dar en comodato. Uh-huh. Vamos a tener, espero, unas cuantas pelucas. Estamos bueno. Gestionando, así que este año largamos con eso también. Entonces también puedes ir a No lo lamentes, donas un mechoncito de pelo y con eso nos ayudas un montón. Perfecto, invitación hecha entonces. Así es. Vamos a una pausa nosotros. Gracias, Marta, por estar aquí. No, gracias a ustedes. Ya volvemos con Delphi Fausone y un informe de trastornos alimentarios. Vamos a la pausa. Hace más de dos décadas que te contamos las noticias en todos los tiempos. FM 90.9, una señal que siempre llega más lejos. Radio UNLAR, escuchamos todas las voces, te escuchamos a vos. Hola, en el día de hoy, Talento salió a hacer ejercicio a pesar de este tórrido clima. Oh, disculpen, ¿quién es Talento? Pues, Talento siempre deseó ser una estrella de televisión, así que el casting al que aspira será una gran oportunidad. Entrenando para la ocasión, Talento sufre un golpe de calor y una insolación que lo deja tirado en el suelo. Es que no se mantuvo hidratado y se ejercitaba en horas pico de calor. En su afán de verse bien delante de cámara, Talento se dispuso a tomar sol en la pileta, pero se duerme y sufre una fuerte quemadura en la piel. Obviamente no usó protector solar. Y en el casting, pues bueno, muy bien no le fue, ya que su larga exposición en el sol dejó en evidencia un envejecimiento prematuro de su piel. Talento aprendió la lección y esperemos que ustedes también aprendan de él. Así que ya saben, cuiden su salud y cuídense de nuestro amigo el sol, que tanto beneficio nos da. Tachara, tachara. Este es un mensaje de Renau, Mundo U y UNLAR TV. Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales de la UNLAR. Un lugar para viajar a nuestro pasado y conocer quiénes somos.
La investigación, conservación y exhibición del patrimonio cultural y natural de nuestra provincia están acá. Te invitamos a recorrer un museo pensado para la comunidad que refleja las temáticas sociales, culturales y simbólicas con la lupa en el ambiente y la naturaleza. Las visitas guiadas te harán viajar por la arqueología, antropología y paleontología que investigamos. Visita el Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales de la UNLAR y descubrí nuestro patrimonio a través de una experiencia nueva. Antes de comenzar de lleno con el espacio joven, quiero decirles algo que nos quedó pendiente el bloque anterior, que es que pueden comprar todas estas cosas, este merchandising de No Lo Lamentes, para colaborar con el evento. Hay una bitácora, gorritas, remeras, todo esto pueden conseguirlo comunicándose a la fanpage No Lo Lamentes por Facebook, ¿sí? Así que ya saben, si pueden, colaboren. Y ahora le damos la bienvenida a ella, a Delphi Fausone, nuestra joven de Toma Nota. Buenas tardes, Delphi. Buenas tardes, Pachi, ¿cómo estás? Bien, muy bien, contenta de tenerte. Sí, bueno, todo bien. Todo bien, por suerte. Es una semana muy a full esta, así que vamos a comenzar con esta nota que es fundamental para todos los pibes que, bueno, en esta época, etapa de la vida adolescente empezamos a comer menos, a comer un poquito de más, a no comer directamente. Entonces es fundamental que tanto nuestros viejos como nosotros, como nuestros amigos, estemos muy al pendiente de conocer y saber, bueno, un poco identificar las cuestiones que nos pasan. Por eso hablamos con María Eugenia Casados, que es nutricionista y que nos va a contar un poquito más de esto. Hoy vamos a hablar de trastornos alimenticios y para eso estamos con María Eugenia Casados. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué son los trastornos alimenticios? Los trastornos de conducta alimentaria son trastornos mentales. Súper importante saber eso, que son mentales. Es decir que no todos los podemos tener, sino que varían entre los factores que puede tener una persona para tener un trastorno de conducta alimentaria. Vuelvo a repetir, es mental. Genial. ¿Y cómo podemos detectar, digamos, que una persona o que nosotros mismos estamos sufriendo, digamos, algún tipo de trastorno o que no tenemos por ahí una alimentación tan sana como deberíamos? Bien. Como dije, es diferente decir que una persona se quiere alimentar saludable a decir que una persona tiene algún tipo de trastorno. El trastorno se mide a través de un manual que dice que hay diferentes pautas que uno tiene que seguir para ver si se diagnostica o no. Es decir que un análisis de sangre no dice si uno tiene o no un trastorno de conducta alimentaria, ¿de acuerdo? Al ser un trastorno mental, es decir, psicológico, algunos factores pueden variar entre si tuvo algún problema muy grave familiar o si tiene alguna hormona muy alta o muy baja, ¿sí? Pero esto no quiere decir que si vos estás haciendo dieta vas a pasar a tener un trastorno. Si son varios factores, sí, que una profesional tiene que ver para diagnosticarte o no si tienes algún trastorno. Bueno, y contame un poquito, ¿cuáles son los trastornos que una persona puede llegar a sufrir? Bien, los trastornos, digamos, más conocidos son la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, ¿sí? Ahora, hay otros tipos de trastornos, que son, por ejemplo, la ortorexia, la vigorexia, ¿sí? Con respecto, por ejemplo, a la bulimia, tenés que seguir diferentes pautas para ver si sos una persona que sufre este trastorno o no, al igual que la anorexia. Con respecto a la ortorexia y vigorexia, son trastornos relativamente nuevos, ¿sí? Que se está hablando mucho sobre este tema porque ortorexia es un trastorno relativamente nuevo por el hecho de que una persona se vuelve obsesiva o no con si la alimentación es saludable o no, ¿sí? Se vuelve patología cuando me obsesiono, cuando no puedo ir a una reunión de amigos y, por ejemplo, hay un sándwich de miga y no es saludable, entonces no lo como, ¿sí? Aunque tenga hambre. Entonces se vuelve una patología, ¿sí? O vigorexia, que también es un trastorno relativamente nuevo. La mayoría de los que sufren vigorexia son los que van al gimnasio y por ahí se ven delgaditos y no es así. Sí, es un trastorno que al verse en el espejo uno se ve de una manera y no lo es.
qué importante que es, ¿no?, conocer otro tipo de trastornos también, porque los más comunes son por ahí la anorexia y la bulimia. Contame un poquito más de esos. ¿Qué son? ¿Cómo influyen, ¿no?, en el entorno de una persona y en la persona en sí misma? La anorexia es limitar el consumo al máximo, ¿sí? Por ejemplo, lo podemos sustituir por, en vez de comer, tomar 3 a 5 litros por día de agua, ¿sí? Es reducir al máximo las calorías. La persona que tiene anorexia suele contar las calorías todo el tiempo, se vuelve una obsesión. Esto trae problemas no solamente individual, sino socialmente. No quiere salir a reuniones, le cuesta muchísimo salir de casa porque siente que no tiene el control, ¿sí? Lo que tiene también la anorexia es que el cuerpo se va acostumbrando. Se va acostumbrando a que, por ejemplo, te entren 200 calorías por día, ¿sí? Muy diferente a la bulimia, ¿sí? La bulimia lo que hace son periodos de atracones. Se determina si es una persona con bulimia o no, si tiene un atracón por semana durante 3 meses, ¿sí? Que come muy, muy poquito durante el día, o no durante el día, sino come muy poquitito y después se da un atracón, ¿sí? Y usa métodos compensatorios. ¿Cuáles son los métodos compensatorios? Son vómitos, diuréticos, ¿de acuerdo? O excesivo ejercicio. Ahora bien, ¿cuál es el más peligroso? Si uno se pone a pensar en la anorexia porque deja de comer. No, es la bulimia, ¿sí? ¿Por qué? Porque al yo, por ejemplo, comer y vomitar, saco sodio y potasio, que son sumamente importantes para el corazón, ¿sí? Entonces tiene mucho más riesgo una persona que sufre bulimia a la persona que tiene anorexia. Para tener en cuenta estos datos que nos daba, ¿no?, la nutricionista, es algo más común de lo que parece y puede afectar a todos. Exacto, si nos especificaba un poco cuáles son estas enfermedades, la anorexia y la bulimia, que son un poco más conocidas, y bueno, nos mostraba estas nuevas, si se quiere, enfermedades que también son igual de devastadoras para la vida de la persona y para la vida de la familia, del círculo social. Bueno, es fundamental un poco conocerlas y aprender a cuidarse sobre todo. Sí. Ahora en esta segunda parte nos va a contar a dónde podemos ir si vemos que sufrimos, o sea, si sentimos que necesitamos mejorar nuestra alimentación, y también cuidado ahí el tema de las redes sociales, que es algo que en esta etapa de la vida y también, bueno, cuando uno es un poco más grande también, pero en esta etapa en la que uno está descubriéndose y qué sé yo, las redes sociales, además que uno está siempre tiqui tiqui con el celular, sí, son fundamentales e influyen bastante en la vida de los jóvenes. Así que bueno, vamos a ver y conocer un poco más la palabra de un profesional al respecto de esto. Bueno, ahora con todo lo que son las redes sociales por ahí, los cánones estos de belleza imposible a lo que nos sufrimos todos, ¿no? Los hombres, las mujeres, por ahí también la disidencia. La juventud viene a preguntar mucho sobre este tipo de cuestiones, sobre la alimentación, sobre cómo poder bajar de peso o cómo por ahí poder ganar un poquito más de peso, sacar masa muscular. Sí, en el centro tengo muchísimo. La cosa es que los trastornos tal vez de conducta alimentaria, por ahí uno siempre lo asocia con el adolescente. Y no, la puede tener cualquier grupo etario, ¿de acuerdo? Desde un adulto hasta un niño, ¿sí? Y bueno, obviamente pasa la adolescencia. Y sí, y en esta época, olvídate, todos quieren bajar 10 kilos en un mes. Y es complicadísimo, ¿sí? Porque no solamente sufro yo, que le tengo que explicar que no es posible, y tal vez se va a otro profesional, con lo cual no hay problema, sino el trastorno físico, metabólico que puede sufrir esa persona al hacer una dieta extrema, bajar, y lo más probable es que después vuelva a subir lo mismo que bajó, ¿sí? También es importante lo de las redes sociales que acabas de mencionar. O sea, es impresionante el bombardeo que tenemos todo el tiempo de que todos tenemos que tener una figurita. O sea, como que todos fuéramos iguales, todos tenemos el mismo metabolismo, todos tenemos la misma altura, y no es así. Todos somos diferentes, y lo más importante es que es saber a quién seguir, por ejemplo, en una red social. Obviamente no todos los profesionales somos iguales, es decir, no todos vamos por el mismo camino, pero tratar de decir, bueno, si este me está negando las harinas, que todo tiene harina, decir, bueno, tal vez no la tendría que leer tan seguido, porque por ahí me puede generar, no algún trastorno, pero sí de estar en combate siempre, decir si me como esta factura o no me la como, ¿sí? Entonces, es importante saber a quién seguir. Claro, saber un poco conocerse y priorizar un poco la salud mental, que es lo fundamental en estos tiempos que corren ahora. Contame, si alguna persona que está viendo por ahí este programa conoce a alguien o ve a alguien que por ahí dice,
no se está cuidando, la está pasando muy mal, ¿a dónde tiene que ir? La mayoría de los centros de salud ya tienen todos nutricionistas, tienen médico obviamente generalista, hay pediatras y psicólogos, que es sumamente importante, ¿sí? Cuando uno se le diagnostica un trastorno de conducta alimentaria o cualquier tipo de trastorno, se tiene que trabajar no solamente con un solo profesional, sino somos varios que debemos trabajar, ¿sí? Es decir, si me llega una paciente con algún tipo de trastorno alimentario, es importante decirle, necesito que vayas a la psicóloga, ¿de acuerdo? O necesito que primero te hagas unos análisis para chequear, nada más, porque como te dije antes, por ahí en los análisis no sale nada, o sale todo bien, ¿sí? Entonces el médico le dice, bueno, no tenés nada, pero por ahí, con ayuda de la psicóloga, conmigo, podemos detectar algo más, ¿sí? ¿Cómo podemos tal vez nosotros ayudar? Tenemos a alguien que por ahí bajó demasiado de peso, preguntarle, indagar en qué le pasa, por qué bajó, o ver sus conductas, cómo come. Ojo que una persona que por ahí empezó a comer menos no significa que tenga un trastorno. Por ahí se está cuidando, o en vez de llevar las galletitas lleva la manzana, pero saber que siempre está comiendo, que siempre, o por ahí, si ves que está comiendo demasiado poco, decir, no querés ir a una nutricionista, en todos los centros de salud hay, a la mañana, a la tarde. O sea, tratar de llevarla por un camino de educación. Bueno, la importancia, ¿no?, de cuidarse la salud y también la salud mental, que es algo que por ahí los jóvenes dejamos un poco de lado al momento de comer, al momento de seguir a personas en redes sociales, el amor propio que es fundamental. Muchas gracias. Acérquense al centro de salud más cercano que tengan, busquen una nutricionista, una psicóloga, porque la salud mental es algo fundamental y es algo de lo que por ahí no se habla. Así que muchas gracias por esta nota. Ojo con a quién siguen en las redes sociales, decía María. Exacto. Eugenia, ¿no? Porque si bien uno puede por ahí seguir a algún nutricionista o a algún médico, a algún ginecólogo, cualquier profesional, dan por ahí pautas como muy generales, ¿no? Cada uno tiene un cuerpo diferente, un metabolismo diferente, y por eso es fundamental ir a un profesional y que nos revise y que de ahí pueda dar ejemplo, nos dé una dieta si es lo que nosotros queremos. Pero bueno, también hablábamos de lo importante que es la salud mental y tener, ¿no?, un poco de amor propio, si se quiere, de quererse, sí, un poco, de saber valorarse y saber entender que no todos tenemos el mismo cuerpo, que todos somos diferentes y que no por ser diferentes vamos a ser malos, sí, o peores. Exactamente, es algo que, bueno, un poco se nos mete en la cabeza y hay que erradicarlo completamente, así que nada, empoderarse. Sí, aparte también, Delphi, hay que pensar que en la adolescencia uno está en etapa de cambios constantes. Exacto. Entonces no podemos ser categóricos con, no sé, está todo mal conmigo. Exacto. Porque la verdad que después cuando uno crece, yo lo digo ya desde un lugar más de grande, de adulta, te das cuenta que el mundo es mucho es más amplio cosa, que eso, claro, va mucho más allá. Pasa de por eso, otro lado, digamos. Sí, más va más allá de la imagen, va más que todo por, exacto, una cuestión de seguridad en sí mismo, de tener ciertos valores y ciertas, digamos, cuidados para con uno que después uno los puede entregar al mundo, ¿no? Exacto, sí, es fundamental. Las redes sociales pueden ser muy buenas, pero al mismo tiempo pueden ser muy nocivas. Sí. Así que, nada, eso, cuidarse, quererse un poco y por ahí ver que la vida no es simplemente fijarse en el cuerpo, en la cara de otro. Y nada, eso, le dejamos esta enseñanza para que se queden pensando por ahí las chicas. Muchas gracias, Delphi. No, por favor, gracias a vos. Y si quieren volver a verlo, entran a nuestra página web www.unglartv.com.ar o en las redes sociales. Tienen este informe a su disposición para verlo las veces que quieran. Nosotros nos vamos a ir a una pausa y volvemos con Rodolfo Roberto Ramírez Robles, que es un pionero. Trajo el otro día una novedad del delivery encuestador, o la empresa de delivery encuestadora, y hoy nos va a dar más detalles sobre eso y nos va a decir cómo le está yendo. Así que ya volvemos. Separemos residuos. En el contenedor verde podés tirar los restos de comida y servilletas. En el azul van hojas, diarios, revistas, papel afiche y cartulinas. El contenedor amarillo es para todo tipo de envases, de plástico, vidrio y metal, vacías y sin tapa.
En la UNLAR hay 40 estaciones de residuos. Entre todas y todos podemos hacerlo. Sumate a cuidar la UNLAR. Con unlartv.com.ar estamos más cerca. Podrás ver la realidad universitaria y novedosas producciones desde la compu o el celular. Actualidad, ciencia, culturas alternativas, arte y ficciones riojanas con la mirada de la Universidad Nacional. Interactúa y participa en nuestras transmisiones en vivo. TV en la web, una nueva forma de mirar. El momento de presentarlo, hoy viene con un nuevo oficio. Bueno, lo vamos a presentar como consultor ballet y lomitero Rodolfo Roberto Ramírez Robles. Buenas tardes. Capo, genio, genio de la vida. El mejor. Mire, me olvidé, no encontraba tres el palabras título. Tiene que leer. Consultor. Y tres palabras tiene que leer. Vale, kilómetro. Parece Susana Jiménez. Está cada día más Susana. Es que la gente se lo ha dicho. Estoy un poco morocha, sí, igual. Sí, pero no sé si. Morocha es que... y joven. ¿Cómo le va? ¿Qué dice el palo? Claro. Dicho joven y me miró de una forma. Sí, sí, sí. Bueno, yo estoy bien, ¿y usted? Bien, yo estoy muy bien. Estoy parece muy bien que porque... te está yendo bien. Me está yendo muy bien, estamos con este curso, iba a decir, porque además, no. Con este trabajo nuevo que tenemos, uh-huh. que hemos logrado, que la consultora, hacemos delivery, entonces podemos ir sí. casa por casa haciendo encuestas y al mismo tiempo le llevamos lo mito, lo que la gente está pidiendo. Claro, qué mejor forma sí. de tener la información de primera mano con la gente en confianza, contenta, sí. ¿no? Antes de empezar con eso... Sí. No me estoy tocando. Antes de empezar con eso, quiero decir una cosa que estábamos esperando todos hace mucho tiempo. Mira. Ah, bien, muy bien, un aplauso. Quiero perfecto. Agradecer especialmente al programa de Toma Nota de UNLAR TV, que gracias a eso que a ver, nosotros muestre. Empezamos nuestra campaña de redes para conseguir el poncho. Pues yo tenía una crítica hacia el gobierno de la provincia, que era sí. que ¿por qué solamente le daban a los extranjeros? Drago ese tiene como 14 ponchos. Cada que viene le dan un poncho. A ver, muestre. Y está viviendo acá. Me parece que está viviendo. Drago está vive viviendo. En el urbano, él sí. Y tiene un pil. Él y Ingrid Rudge me parece que tienen, que están viviendo en la ciudad. Sí. Y Javier Calamaro. Vive en una casa en el Urbano 28. Claro, hay gente que se dio cuenta y, que la... Bueno, la pero mire lo que es esta belleza. Así que, hermoso. Que, no, es no, me tiraron la copa. Es grande y es súper caliente. Me lo voy a poner, ¿no? Me lo voy a poner. A ver, póngase. Porque para eso está esto. Tenemos que ver cómo le queda. Sí. Yo le ayudo. Vienen tres versiones, que viene una de invierno. Copa, sí, sí, lo veo, la copa, por favor. Miren que yo tengo, mi motricidad está... Muy bien, muy bien. Ahí, ¿nos quedamos sin audio o siguen escuchando? Pregúntale al señor.
Está todo bien. Me encanta cómo le queda el rojo, el colorado. Y tengo esta versión, y si no, esta versión como en el otro también, que versión chaleco, para verano. ¿Ah? Y sí, que me parece que ahora va a tener que usar esa. Este poncho, el mismísimo poncho que usó Facundo y el Chacho, que aunque no lo veamos en las pintas. Y el mismísimo poncho que usó el Grisel de ayer en la última elección. Así que este poncho. O sea, del Chacho y Facundo, bueno, Grisel de ayer directo. Es una réplica. Es una réplica. Me encantan las guardas. ¿Vio la guarda? Esta guarda es la mitad incaica, la mitad peronista, señora. Porque esto se hace. Lo sí. Mire, la guarda, más, es muy lindo. Sí. Así que bueno, le agradezco, hemos hecho una campaña, le agradezco especialmente a tengo mucho para agradecer, pero no me lo ha podido entregar el gobernador directamente porque está de licencia. Usted dijo que iba a traer fotos. Digo que hay como una cadena de licencias ahora porque hay mucho el gobernador, el vicegobernador, el intendente, el viceintendente, los están todos de licencia campaña, así que me lo entregó Laura Heredia, que la cadena de mando se ve que era la que seguía. Le mandamos un beso, un beso a Laura Heredia, muchas gracias, que está junto al señor Sebastián Boneto, que ofició de fotógrafo. Son los que nos entregaron el poncho. Otro saludo a Sebas. Así que bueno, muchas gracias a la gente de los poncheros, vendrían a ser ellos, que son los que se dedican a entregar poncho. Los poncheros oficiales. Yo quiero que esto reivindica a la entrega de poncho, porque yo siempre decía que nadie era profeta en su tierra y siempre le entregaban a extranjeros y a gente de otro lado. Y a Urtubey le entregó un poncho. Si algo debe tener Urtubey, son ponchos. Ese poncho, otro poncho más. Bueno, si es por eso usted también tuvo un poncho todo el año. Tengo un problema, que yo estuve haciendo lobby para que me entreguen un poncho y después que me dieron el poncho me dice, ¿podría haber pedido una zapem? Pero era un solo deseo, listo, ya está. Toma el poncho, retírate. Así que, Dios mío. Es que estoy, nada. No sé si en el verano lo vamos a usar mucho este poncho. Sí, yo creo que porque... le va a quedar para el año que viene. Mire el calor que hace. Estamos estrenando y estamos organizando acá. Le iba a decir de la consultora, estuvimos por Chilecito con la consultora. Mi amiga Silvia Gaitán me invitó porque ella es madrina de. ¿Se acuerda que nosotros teníamos un. Que tenemos la biblioteca? ¿Qué otro emprendimiento? El Ateneo. El Ateneo Toto Gaitán. Que tenemos nosotros el Ateneo de Lectura Toto Gaitán. Sí. Ella, por portación de apellidos, es como madrina del Ateneo aquí en la capital. Y hemos puesto una sucursal en Chilecito, también está de campaña. Claro. Así que estuvimos con ella ahí, estuvimos por el. Está muy lindo el Chilecito. Sí. Está en la estación 1, que está. Porque en la parte del museo de la estación 1. ¿Estás seguro? Sí. Le mando un saludo muy especial porque la gente que atiende la estación 1 de Crosso me manda un saludo. Ah, usted. Ay, ¿lo ves? Sí, yo con una morochita chiquitita dije yo. De chivo. Escúcheme, lo veo bronceado. Sí, paloma. Lo veo. Así que estuve al rayo del sol. Ayer estuvimos mucho al sol. Ajá. Porque estuvimos haciendo encuestas de día. Vamos a empezar a hacer encuestas de día. Que de día nos pasa con la encuestadora de que la gente pide menos comida. La comida generalmente la piden de noche. Claro, es verdad. Pero no podemos laburar solamente de noche. Así que empezamos a laburar a mandar desayuno o cualquier otra cosa. Cualquier cosa. O sea que ese bronceado no es de vacaciones. No, es de trabajo. Estamos a full con la consultora. ¿Y cómo le fue? Cuénteme cómo le fue. No le puedo dar resultados porque a mí me contrata. Estamos en octubre. ¿Quedan? No, pienso dar resultados. A mí me contrata a Daro. Quedan un poco más de 2 semanas. No jugamos. Un poco más de 2 semanas. Hoy no juega Argentina. Por favor, me lo distraen al al señor. Sí. Escúcheme, quedan pocos días para las elecciones. Un dato tiene que tirar. 2-0. Hay gente que ha quedado traumada con algunas con fotos virales de cosas y sigue. ¿Sí? Gente de acá. Sí, gente de acá. Compañeros suyos de trabajo. Igual. Bueno, hemos encuestado. La cosa está. La parcialidad. Se desconcentró. Ay, Dios mío. ¿Redondee? Que nos van a sacar del área y usted no me va a decir nada. Yo trabajo, yo no lo puedo. A mí el cliente que me paga para hacer las encuestas, obviamente de una de las facciones que compite. Entonces yo no puedo darle una respuesta porque pondría por ahí, deprimiría a los otros que no me contrataron. Pero acá dice, profundización del programa Yendo. Delivery y encuestas. Bueno, a eso iba. El programa Yendo, iba a profundizar de cómo es. No, estoy por vender el know-how del programa Yendo. Ese modelo de negocio exitoso. Exactamente, forma de hacerlo, el modelo de negocio. Se llama Yendo. Ustedes, pues, hacemos unas cajitas, que las mismas cajitas que donde llevamos las cosas que del delivery. Sí. Tenemos la tablet, tenemos la tablet para ir ahí
haciendo la encuesta. O sea, es moderno, con tablet. No, y bueno, porque sí, porque es más fácil, cada encuestador se tiene que comprar su propia tablet. No. Si no, no labura. Y mire, si me tengo que comprar 20 tablets yo, estamos haciendo delivery para pagar la encuestadora. Pero con todo lo que está trabajando usted, mire. Bueno, por una época que se trabaja mucho, pero la gente de pagar poco, porque el político, ¿vio qué? El político te ¿Qué? ¿Y usted quiere decir que es negrero? No sé si negrero, pero se toma sus tiempos, a veces no te paga. Entonces estamos tratando de hacer nuestro colchón, claro, para después vivir el resto de los próximos 4 años hasta la próxima elección. Y que parece que muy bien no le está yendo, que uno puede comprar las tablets. No es que no quiero comprar, sino que queremos hacer este colchón de dinero. Ajá. Si lo hubiera comprado las tablets, no puedo hacer. O sea que está explotando a sus encuestadores. No, usted dígale como quiera. Y yo, ahí acá está el trabajo, agarro y yo no obligo a nadie. Y acá están mis ganancias. Y acá están mis ganancias. Usted vea qué va a hacer. Bueno, y entonces van con la tabla. No, pero hemos descubierto otra cosa, que podemos, así como podemos encuestar de la parte política, estamos recibiendo como otros clientes, no políticos, pero para otras cosas. Por ejemplo. El tipo que vende lavarropa en Chilecito, por ejemplo, porque estuvimos haciendo una campaña en Chilecito. Sí. Nos dice, ustedes pueden pasar por la casa de la gente y preguntarle, o el que vende heladeras, o el tipo que vende motitos. Sí. Entonces pasan por la casa de la gente y yo de paso, en medio de la pregunta de a quién quiere votar, le mete como si, por ejemplo, si tiene motito, otras cosas así. No le interesaría. Disculpe, por un plan. ¿Quién que anda? Estamos de vendedor. Ah, nosotros claro andamos. ¿Qué anda? ¿En qué se mueve? Veo que son muchos en la casa. No estaría necesitando, incitando un poco al cliente. ¿Le gustó el lomito? Sí. Y tenemos unas motos. ¿Y si lo va a buscar usted? Claro, sí. ¿Para qué hacernos venir a nosotros si lo puede ir a buscar usted en su flamante moto? O sea, usted así que estamos armando como una cadena de negocio que con eso nos está yendo bastante bien. Igual me parece que usted le ha robado la idea a otras empresas. No. Por ejemplo, Rappi. Bueno, Rappi te vende hasta cigarrillos, te lleva efectivo a la casa. Está bien, pero ellos no te incitan a comprar nada. Vos compras algo, lo llama al pobre infeliz que va en la moto, lleva otra cosa. Y la bicicleta y te claro, y le pagas o no le pagas incluso él, porque no le puedes dejar ni una propina, porque eso es todo por sistema. Oh, ya lo pagaste el producto y claro, el chico viene y solamente deja las cosas. Sí. Te pone así cara de que no me tiro un centro ya que me negrean acá. Es verdad. O sea que hay que darle propina de Rappi. Sí, bueno, ¿y los de Yendo? No hace falta, porque nosotros como que venimos ya cubriendo otras cosas. Nosotros a los muchachos que son encuestadores ya vienen cobrando como encuestadores. Porque en realidad nosotros hemos contratado encuestadores y los hacemos repartir los mitos. Claro. Y por ahí nos dice el tipo. ¿Y por ahí es que nos qué dice más el importante, tipo, la encuesta o el reparto? Pero nos plantean los changos, miren que yo he estudiado tanto tiempo ciencia política y usted me está haciendo repartir los mitos. Pero hemos logrado, no, esto es una escuela nueva. Claro, un método que innovador. Es una tendencia, muchachos, que renovarse. Le hacemos ver como algunos, mira, Wikipedia dice acá que una página media trucha. Así que, pero no, pero se han entusiasmado porque por ahí ellos cobran comisión. De las cosas que vendemos aparte, cobran comisión. Ajá. Así que, bien. Cobran como encuestadores. Y si me vende una moto, el tipo, claro, comisión. Estamos vendiendo seguro, estamos vendiendo pastelitos. A la tarde hacemos otra cosa. Que así como el Yendo, que nosotros vamos, ponemos puntos donde la gente viene. Puntos tentadores de algo. A ver, por ejemplo. Hoy paga la quincenita, mentimos, ¿cierto? Ahora vamos como un cajero así, la gente se acerca y dice, no es acá. Pero mientras se acerca el lugar... Cuando se acerca el lugar, aprovechamos y lo vamos haciendo y la encuesta. Porque la gente está medio harto de la encuesta, de la política tradicional, de que sigan dando los mismos nombres. Ya no quiere responder, pero... No quiere responder la pregunta. Entonces, no es trucho, es que tratamos de porque queremos revalorizar la política. Sí. Porque yo le tengo fe. Yo le digo que más allá de todo lo que usted cuenta y las mentiras que dice... No, póngale tela de juicio. Pero no es una mentira. Pero acaba de decir que le miente. Pero si usted ve, va a comprar una crema que dice crema de crema de baba de ballena. Y porque se le cura las heridas. Bueno, y son mentiras, no es una mentira, es como una publicidad. Es una mentira, yo creo que le va a ir bien igual. ¿Me hacen 2 minutos? No, ya que nos vamos. Nos vamos, nos vemos el próximo miércoles, nos sacan del aire, véanlo por la web de nuevo, todos repasen todas las mentiras. Porque tiene la manija de la televisión y nos sacan en cualquier momento del aire. Chao, hasta la próxima. Yo no me vuelvo más acá. Indignado me voy.